Bueno, muy buenas tardes, Agustín Cepeda, periódico Plaza de Armas. Pues vamos a iniciar con el profe Alberto Coyote. Cuéntanos, ¿cómo se encuentra el equipo con esta clara ventaja que consiguieron el miércoles de 5-2 para encarar el partido de mañana en Puebla? Bueno, creo que los jugadores están conscientes de que no se deben de confiar. Si bien es cierto, el primer partido contra Puebla, los jugadores se manifestaron y fueron superiores, creo que es importantísimo no menospreciar al rival. El exceso de confianza creo que es peligroso. Están conscientes, hoy en la mañana platicamos acerca de eso. Pero aquí lo más importante es que están comprometidos. Saben que el partido más importante es el segundo contra Puebla y quieren avanzar. Oiga, ¿cómo ha visto a este nuevo plantel que le hemos platicado de que tuvo muchas modificaciones? ¿Qué se siente? Que bueno, que hubo mucha renovación, aún así que están en la liguilla. Bueno, creo que es importante, se viene trabajando muy bien en fuerzas básicas, creo que ha sido muy importante la estructura que ha creado Javier Mier. Yo creo que los cambios generacionales siempre van a existir de categoría en categoría. Aquí lo más importante es que se cuenta con una buena base, con talento, y en el cual creo que los cambios no se sufren tanto. ¿Por qué? Porque los jugadores que están de base se encargan de transmitir la idea de juego que normalmente son los que suben de sub-20, y creo que hasta el momento vamos bien. Muchas gracias, profesor. ¿Sí? Profesor Peter Tamirano, pues bueno, ¿cómo está hoy el plantel a un día de este nuevo compromiso que tiene encarar mañana en contra de Veracruz? Bien, creo que estamos bien. Hoy ajustamos detalles. Simplemente mencionarle a los muchachos que el partido más importante es el de mañana. Mañana tenemos un compromiso grande con todos nosotros, con la institución, con la gente que siempre nos ha apoyado. Estamos en casa, vamos a salir a proponer como lo hicimos durante todo el torneo. Entonces yo veo bastante bien a los muchachos, tranquilos, con muchas ganas de que ya arranque el partido. ¿Qué es lo que tienen que corregir de lo que hicieron el miércoles para no volverlo a repetir mañana? Bueno, creo que el partido del miércoles cometimos algunos errores que nos costaron. Era algo que teníamos presupuestado, no de la magnitud de los errores que cometimos, pero estamos tranquilos, somos un equipo que tenemos buena reacción, nos ha pasado durante todo el torneo, entonces estamos muy conscientes de lo que nos jugamos mañana. Los muchachos saben lo que se juega, entonces mañana vamos a hacer un partido muy inteligente, donde trataremos de no dejarle espacios a Veracruz. Yo estoy seguro que ellos vendrán a mantener la ventaja, entonces va a ser importante no desesperarnos. Tenemos 90 minutos para lograr el gol que nos dé el pase a la siguiente ronda. A pesar de sus errores y la derrota, ¿qué es lo que destaca de esos muchachos de estos primeros 90 minutos? Sigo destacando que el equipo juega de la misma manera en cualquier cancha. Nos encontramos de repente con diferentes adversidades y los muchachos se sobreponen, trabajan bien, seguimos haciendo lo que venimos trabajando en los aspectos tácticos, lo seguimos manejando de la misma manera. Es un equipo muy, muy, muy sólido, un equipo muy fuerte, un equipo muy reactivo. Entonces eso nos llevó a tener buenos resultados durante la temporada, pero te repito, saber que mañana es el día más importante para nosotros. ¿Cómo manejar esa presión de que es el partido más importante que tiene en el momento? Bueno, yo a mí lo que realmente me preocupaba era el primer partido. Creo que era la emoción de nuestra primera liguilla, los noté ansiosos. Hoy los veo más tranquilos, hoy saben de qué se trata la liguilla, hoy ellos saben con lo que nos vamos a encontrar el día de mañana. Entonces, estamos tranquilos, conscientes, confiamos demasiado en nuestras posibilidades, en nuestros jugadores, para poder revertir el marcador. Muchas gracias. Pues bueno, profesor, llega Gallos de su categoría como superlíder. Primeramente, muchas felicidades por este logro. ¿Cómo está el plantel que un año, o sea, pudo tener a Gallos Blancos en primer lugar, en su segundo torneo? No, están muy, muy contentos, muy ilusionados, al igual que todos nosotros, que el cuerpo técnico. ¿Por qué? Porque creo que hemos dado un gran paso, un paso muy firme este torneo. A mí me parece que es mucho más complicado acabar superlíder que quedar campeón de una liguilla, ¿no? Y es lo que les digo, que lo más difícil creo que lo hemos logrado, un superliderato, mantenerse en una liga tan competida y con tantos altibajos y tantas incertidumbres, porque nunca sabes en nuestra división quién va a bajar, cómo va a bajar.
Entonces creo que ha sido un trabajo de equipo buenísimo. Ahora, la verdad que contento con el rendimiento, tranquilo, porque sé lo que el equipo puede dar. Me parece que, como decía el Piti, fue un partido que nos costó un poquito por ser ese primer partido, por muchas cosas, ¿no? Que esa cierta presión, esa intensidad de las liguillas, muchos no la habían vivido, y con todo y eso, la verdad que el equipo se puso arriba y hubo algunas cosas ahí complicadas en el encuentro que en el minuto 92 te dan la vuelta, ¿no? Pero la verdad que dentro de todo estoy muy contento, muy tranquilo y optimista de que vamos a hacer un gran partido el día de mañana y vamos a avanzar. A usted le tocó jugar varias liguillas dentro del terreno de juego. ¿Qué se siente ahora estar fuera? ¿Qué se sintió estar fuera y qué fue su primera vez? Bueno, me siento de maravilla. ¿Por qué? Porque en poco tiempo puedo estar viviendo esto de inicio y después muy afortunado por el plantel que tengo, ¿no? Por el plantel, por el respaldo que tengo de la gente. También hay una gran comunión en todas las divisiones, que eso te da también esa fortaleza anímica, esa estabilidad, ¿no? No solamente nos preocupamos por nuestro equipo, sino por el de todos los demás. Estamos al pendiente de todas las divisiones, tratando de ir creciendo todos de la mano. Entonces, pues en la cancha creo que puede hacer algo por el equipo. En estas situaciones, cuando el jugador está un poquito nervioso, está un poquito intranquilo, bueno, tratas de ayudarlo de la mejor manera y con algunos se puede, con otros pues hay que seguir viendo, ¿no? De qué manera los pones en su nivel óptimo, en su estado anímico mejor y más lúcido para que puedan desempeñarse de la manera como ellos lo han hecho todo el torneo. ¿Quiere que le haya pesado a los muchachos que hayan disputado su primera liguilla en este primer partido? Creo que es una presión extra que tiene siempre, ¿no? Es como el debut, siempre es distinto, ¿no? Por más que hayas entrenado muy bien toda la semana o todo el torneo, siempre el debut, bueno, uno quisiera hacer lo mejor posible, pero es ese nervio, ese no saber que cómo es, cómo se juega, cómo se come, ¿no? Entonces, sí, nos pesó un poquito, sí, un poquito, pero bueno, te digo, no creo que haya sido el mejor resultado, pero tampoco es malo, ¿no? De ir ganando, te empatan y al final una desatención o una serie de errores nos da para venirnos con un gol abajo. Bueno, te digo, estoy tranquilo, estoy muy confiado de que aquí haremos un gran partido, lo ganaremos contundentemente y estaremos en semifinales. ¿Cómo levantar o cómo reanimar rápidamente que los muchachos cambien ese chip? Porque bueno, ir ganando y que te den la vuelta en el último minuto, ¿cómo irles reanimándolos para que se olviden de eso y piensen en el partido? Sí, es voltear atrás un poquito, ¿no? Y ver lo que nos dio estar en primer lugar tantas semanas, y es hacer lo que ellos mejor hacen, que es parar el balón bien, pasarlo bien, acompañarse, generar superioridades. Todo lo que hemos hecho durante el torneo es lo que tenemos que hacer en esta liguilla para volver a ser los mejores del torneo. Entonces, me parece que por momentos no lo hicimos, nos olvidamos un poquito de eso y lo tienen claro, están tranquilos, duele perder un partido en los últimos minutos, claro que duele, pero bueno, falta el segundo tiempo, faltan 90 minutos en nuestra casa, con nuestra gente y en el estadio que más nos gusta jugar. ¿Cuál va a ser la clave para poder salir avantes de esta primera serie? Creo que mucha estabilidad emocional, estar tranquilos, son 90 minutos, somos un equipo que no se echa atrás, pero también fuimos la mejor defensiva, entonces estar tranquilos, defendernos a muerte como lo hacemos cada partido, atacar con todo como buscamos en cada partido, pero tener estabilidad, porque bueno, es fútbol. Obviamente el rival que vendrá a cuidar la ventaja, a hacer un poquito de tiempo, a desesperarnos. Y bueno, si por ahí también el árbitro no coopera del todo, pues también hay que tener los pies en la tierra y saber que estamos a un gol de estar en semifinales. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo hizo para lograr ese equilibrio? Porque sí, como usted bien dice, sí fue en la mejor defensiva y hay otros equipos de que también ganaban, estaban en primeros lugares, pero también recibían muchos goles. O sea, usted fue la mejor defensiva y terminó como superlíder. Es equilibrio, simplemente, es el trabajo del día a día y el equilibrio, ¿no? Obviamente una gran competencia interna que me parece, yo soy el que menos tiene aquí trabajando, pero me parece que el torneo anterior no teníamos esa competencia interna, ¿no? Nos costaba mucho. Ahora me parece con el gran paso de la primera división del torneo anterior, lo que se hizo en segunda división y lo que empezamos a hacer, más jóvenes voltean a Querétaro, voltean y eso es competencia que va a tener el jugador. Para la entrada es buenísimo porque no sabes a quién llevar, no sabes a quién poner, pero de lo bien que andan la mayoría, ¿no? Entonces esa competencia te va a dar para que el equipo crezca todo junto. Yo tengo una pregunta, ya decías tú, Jimmy, de la competencia interna y Alberto Coyote de la estructura de fuerzas básicas. ¿Qué otra
¿qué otro factor puede ser clave para estar hablando con ustedes que están en liguilla en tres categorías distintas? ¿Qué otra clave hay en Fuerzas Básicas de Gallos? Creo que lo comenté hace ratito, yo no lo toqué profundamente, pero yo soy feliz de estar aquí y por la gran comunión que existe en todos los cuerpos técnicos, porque digo, no tengo tanta experiencia, pero se puede dar a que cada uno vea por su equipo y se olvide de todo lo demás que está pasando, ¿no? Y aquí me parece que todos vamos de la mano, todos queremos que nos vaya bien a todos, aprendemos de todos y obviamente la gran estructura, la metodología que se viene trabajando también en Fuerzas Básicas, y tenemos un camino bien definido, ¿no? Que es difícil eso, tener un camino para a dónde voltear, una meta a dónde dirigirnos, y en muchos lugares no tienes eso, es cada quien, te doy tu equipo y hazle como puedas, pero quiero que estés arriba, ¿no? Y aquí me parece que el camino está trazado, la metodología se está implementando de una buena forma y aparte tienes buenos jugadores, tienes buenos cuerpos técnicos, tienes todo para sobresalir. Esta pregunta va dirigida para Beto y para el profe Altamirano. Ustedes dos son de los que más tiempo llevan aquí en el proceso de Fuerzas Básicas. ¿Cómo han visto el crecimiento y la estructura? ¿Cómo ha cambiado esto? Platíquenos un poco sobre eso. Bueno, yo creo que aquí lo más importante es que el grupo Imagen le ha dado cierta estabilidad a la institución. Eso es fundamental. Después, la estructura de los cuerpos técnicos, sin duda de que ayuda muchísimo. Sin duda de que esto no sería posible sin una buena metodología de trabajo. Contamos con los medios necesarios, también con la materia prima, que es el jugador. Hay mucho talento, tenemos que cambiar un poquito nada más la mentalidad. Hoy estamos aquí los tres, ¿por qué? Porque estamos haciendo todo lo posible por formar jugadores para primera división. Pero no hay que olvidar que también en las fuerzas inferiores también están haciendo un gran trabajo. Eso es importante, ¿por qué? Porque estamos creando ganadores. Uno de los objetivos de la institución es ese. ¿Un cambio drástico? Sí, la verdad que sí. A mí me tocaron pues las épocas complicadas del club, pero hoy es reafirmar lo que dice tanto Beto como Jaime. Creo que hoy tenemos una buena estructura, hay gente que está muy preparada, todos los días está viendo por nosotros, por los muchachos. Creo que algo que se nos ha quedado a todos es que necesitamos jugadores más integrales. Hoy en día nos preocupamos porque los chicos tengan buenas cosas, sean buenos estudiantes, buenos hijos, y si a eso a nosotros nos ayuda que sean buenos futbolistas, creo que el proyecto camina de una manera sólida. Yo no me he cansado de decirlo, yo creo que en un par de años el club de Querétaro va a ser uno de los equipos muy fuertes en Fuerzas Básicas. Pues para terminar, ¿algún mensaje que le quieran dar a la afición de apoyo para allá de mañana? Pues yo obviamente creo que hablo por todos. A Beto ya tocó jugar de local y tuve la posibilidad de estar apoyando y de aficionado en la liguilla anterior con la segunda división, y creo que es muy lindo cuando la gente te acompaña, cuando la gente empieza a ver a las próximas figuras del primer equipo. Me imagino que el Piti pensará lo mismo, que vengan, que a pesar de que llegar está chiquita la tribuna y siempre la tienes llena, pero que vengan a ver a las nuevas figuras de Gallos. Que los que puedan hacer el viaje a Puebla también vayan y apoyen a Beto con todo, porque como él dice, ¿no? El mayor enemigo es el exceso de confianza en estos partidos. Y a nosotros, bueno, la mayor cantidad de gente que nos pueda acompañar en el estadio y que vaya a disfrutar del encuentro y nos aliente para estar en esa semifinal, pues será bienvenida y agradecido el apoyo. Yo tengo una última. ¿Creen que es momento? ¿Hay jugadores en sus distintos equipos que tengan la proyección necesaria para que en primer equipo puedan empezar a ser considerados? Para Beto y para Valentín. Bueno, no me queda ninguna duda. Nosotros conocemos el día a día de nuestros jugadores, sabemos la capacidad que tiene. Obviamente, tenemos jugadores con proyección, pero necesitamos formarlos completamente en todos los aspectos. Lo mencionó Piti. Si tienes un buen ser humano, sin duda que va a ser un mejor jugador. Tenemos la idea clara de qué perfil necesita Primera División y estamos trabajando, pero claro que sí, tenemos jugadores con proyección. Muchas